Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas y amigos, ¿qué tal? Para mí es muy agradable estar con ustedes en Colombia se levanta. Los habitantes de la comuna 14 de Cali sí que tienen un lío. En el sector de Cuatro Esquinas se asignaron 150 millones para construir un puente muy necesario para la comunidad. El puente debió entregarse a los 120 días y ha transcurrido un año después de la fecha en que debió ser entregado y el puente no se entregó. No se sabe qué se hizo la plata, no se sabe nada. En la comuna 14 reclaman ese puente. Veamos. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Bueno, televidentes de Colombia se levanta. En este momento nos encontramos aquí en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, sector Caney. Y estamos con un líder. Él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, el señor Edier Góngora. Bienvenido a los micrófonos de Colombia se levanta. Muy bienvenido, Patricia. Mucho gusto por servirnos en este día, ya que es importante su visita. Bueno, cuéntele a todos los televidentes cuál es la problemática que se viene aquí desenvolviendo o desarrollando con este puente, porque pues me hablaba de que eso ya llevan años ustedes con esta problemática. Pues sí, el proyecto del puente está hace muchos años, pero el 15 de agosto del año pasado hubo un consejo de gobierno en el consejo comunitario allá en el Monseñor Arcila, donde el señor alcalde y el secretario de infraestructura vial se comprometieron de que a la semana que venía iban a venir a poner la primera piedra, pero nunca volvieron. La obra era para 120 días y resulta que esta es la obra que ya ha pasado más de un año y la obra, como ustedes la ven, no se ha terminado. Bueno, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en este momento al gobierno? Nosotros le estamos pidiendo, uno, veracidad en todo lo que se dijo ese día en el Consejo de Gobierno. Dos, efectividad en la obra. Tres, que realmente esta obra sea bien terminada, porque resulta de que este puente nos va a mejorar la movilidad en todo el sector y no solamente la comuna 14, sino la comuna 15 y toda la ciudad de Cali, porque por aquí se transporta mucho y vamos a mermar la accidentalidad que hay en el sector. Bueno, ustedes han venido desarrollando un trabajo en este sector y vinieron los medios de comunicación la otra vez, ¿me comentaban? Sí, señora, ya han venido varios, ha venido el ADN, ha venido el canal RCN Noticias y ha venido 90 Minutos, han venido muchos medios de comunicación, lo cual que cada vez que viene un medio de comunicación es curioso, se ponen a trabajar y nomás sale el medio de comunicación, a los días dejan de trabajar. Y entonces estamos con la inquietud porque realmente queremos que este puente se haga lo más pronto posible, porque ya que esto es del presupuesto, no del alcalde, no del secretario de Infraestructura Vial, sino de todos los colombianos que somos los que pagamos los impuestos para que esto se dé. Bueno, televidentes de Colombia se levanta y ahora nos encontramos con uno de los ediles de aquí de la comuna 14. Él es el señor José Manuel Valencia. Bienvenido a los micrófonos de Colombia se levanta. Muchas gracias a Colombia se levanta por haber venido para ayudarnos a nosotros a solucionar esta problemática que estamos afectados más de un año. Bueno, cuéntale a todos los televidentes qué es lo que está pasando y cómo han venido ustedes haciendo este proceso cada día para que pues terminen este puente lo más pronto posible. En las pasadas administraciones del alcalde Apurina Salcedo, Jorge Iván Ospina, los ediles y los demás líderes de la comuna 14 buscaban este proyecto para que fuera una iniciativa y se pudiese lograr. El 19 de agosto del año 2013 vino el alcalde Rodrigo Guerrero y el secretario de Infraestructura Vial Miguel Meléndez y ratificaron 510 millones de pesos de los 2.000 millones que sacó la administración para las pavimentaciones nuevas de esta comuna 14. Después del 19 de agosto del año 2013, donde tuvimos un consejo comunitario, pasaron 3 días después de que el alcalde se comprometió con nosotros de que iba a colocar la primera piedra. Pues pasaron el mes de agosto, septiembre, octubre, pero no veíamos el inicio de la obra.
de todas maneras, a ver pasar los tiempos, que ya en febrero del año presente tenía que haber entregado esta obra. Llamamos a muchos diferentes medios de comunicación para que nos ayudaran a gestionar esta problemática y que fueran ellos un canal con la administración y la administración nos dijese qué fue lo que había sucedido. Resulta que dieron 150 millones para que la máquina hiciese los huecos donde tenían que ir las columnas, la hicieron, costó 150 millones de pesos y después tuvimos que esperar 4 meses más para poder que comenzase la obra de hacer las columnas donde van las pilastras para que vaya el puente. Invirtieron el 20% del costo de la obra, que fueron 110 millones de pesos, que hicieron los huecos para hacer las columnas y empezar que el puente, la estructura del puente. Y resulta que eso lo hicieron entre los meses de marzo, abril, mayo y junio volvieron y pararon. Tuvimos una reunión con el interventor de la obra y nos dijo que aproximadamente en 2 meses terminara. Es decir, pasó junio y julio y no se ha podido terminar la obra. Bueno, ¿y cuál es la petición al gobierno en este momento? La petición al gobierno es que por favor, que los dineros que han sido suministrados para la comunidad, para el beneficio de la movilidad de este sector de la Comuna 14, verdaderamente podamos ver, antes que termine el año, ver este puente ya siendo una realidad.